Hola. Sí, estoy aquí. Llamo porque creo que necesito ayuda. Sí. No, nunca he llamado a un psicoanalista. Hoy me he quedado sin trabajo, sí. Mi jefe ha decidido que ya no quiere que siga en la empresa. Y hasta ayer era su mano de derecha. Me siento indignada. Yo lo he dado todo por él y él no ha hecho absolutamente nada por mí. Nada más que firmar una carta de despido, totalmente improcedente. No se comprende nada. Y ya no puedo volver más. Novio no. Sencillamente es que he estado viviendo 5 años para hacerle a él feliz. Sí, todo lo que quería en el momento que quería él. Y hoy de repente, sin venir a cuento, vuelve de vacaciones y decide que prefiere a otra más joven. Si ha entrado una chica nueva en la empresa. Sí, bueno, pagarme me ha pagado, claro, me ha pagado mi sueldo de todos los meses, nada más. Yo no quiero que mi jefe se vaya a vivir conmigo. Solamente quiero que se dé cuenta que yo he estado viviendo por él mucho tiempo. Yo hacía muchos viajes con él, sí. Pero últimamente ya no me llevaba con él. Pero desde luego que lo último que me esperaba fuera una carta de despido. Es que no me lo esperaba. Es que no tiene sentido. Teníamos una buena amistad. Nos llevábamos bien. Yo nunca he creído en el psicoanálisis. Quiero no sentirme así. El martes a las 3. Continuamos la próxima.